Hermanos, buenos días. Buenos días. Con gozo han vivido ustedes en el seno de la familia el nacimiento de este niño. Y ahora con gozo, con mucha alegría, vienen a esta iglesia a darle el nuevo y definitivo nacimiento, es decir, el nacimiento a la vida de la iglesia. ¿Sí? Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque sea creciente el número de los hijos de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿qué nombre le van a dar a este niño? Emiliano. Emiliano Eliezer. Eliezer 12. Muy bien. ¿Y qué piden a la iglesia para Emiliano Eliezer? Sacramento del bautismo. Muy bien. Papás, ustedes que piden el sacramento del bautismo para este niño, deben darse cuenta de que contraen una obligación. ¿Y cuál es su obligación? Educarlo en la fe, para que ame a Dios y ame a sus hermanos. ¿Se dan cuenta de esta obligación, papás? Sí. Muy bien. Padrinos, ustedes quieren colaborar con estos padres de familia en la educación de la fe de este pequeñito. Sí. Muy bien. La comunidad cristiana te recibe a ti con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Ustedes, papás y padrinos, también hacen la señal de la cruz en la frente del pequeño. Dormido todavía. Invoquemos ahora, hermanos, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño que va a recibir la gracia del bautismo. En favor de sus papás y de sus padrinos, a cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección, dé nueva vida a este niño y lo incorpore a su santa iglesia, oremos. Te rogamos, óyenos. Que por el bautismo y la confirmación lo haga discípulo fiel y testigo del evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa lo lleve a gozar de su presencia. Te rogamos, que a sus padres y padrinos sean para él un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, que conserve siempre en el amor a toda su familia. Te rogamos, que renueve en nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros.
San José, ruega por San Pedro y San Pablo, ruega por todos los santos y santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste tu Hijo al mundo para que no librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y así sea templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora lo descúbranle un poquito el pecho porque va a ser ungido con el óleo santo. Para que lo fortalezca el poder de Cristo Salvador, te ungimos con este óleo de salvación, en nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Eso. Ahora vamos a bendecir el agua con que este niño va a ser bautizado. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo, Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo descienda por tu Hijo sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, pues ya en la misa renunciamos al pecado. En la misa hicimos nuestra profesión de fe. Ahora yo les pregunto, ¿quieren que su Hijo sea bautizado en esta fe que juntos acabamos de celebrar en la Eucaristía? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces acerquen a su pequeño para acá. ¿Traen conchita o algo así? Sí. Está fría el agua, a ver si no llora. Repítanme su nombre. Emiliano Aliezer. Emiliano Aliezer. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, pero está fría el agua, pues. Ese fue lo que no le gustó, que está fría. Sí. A ver, ahí está. Está llorando. La chiquita. Sí, mi amor. Está frío, pero le gustó, ¿eh? Quiero otra vez. ¿Quieres más? ¿Sí? Ya, hijo. Ahora va a ser ungido con el santo crisma, el pertenecer a Cristo, el oler a Cristo. Porque ya ha sido lavado del pecado, ahora tiene que oler a Cristo, ¿verdad? Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Ahora en tu cabecita para que huela rico, ¿verdad? ¿Ah?
Hermanos, este niño ha sido transformado en una nueva criatura. Se ha revestido de Cristo. Ya es hijo de Dios. Que esta vestidura blanca sea para él el símbolo de la nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los ejemplos y consejos de sus familiares y amigos, la conserve sin mancha hasta la vida eterna. Todos, amén. Amén. Madrina, vaya a encender la velita y al cirio pascual. Ya, una foto, mira. Tomá la foto. Eso. Ya. Tiene más agua. ¿Cuál es esta medallita que tus hijos van a utilizar con fe? Para que alejes de ellos todas de chance el enemigo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y las fotos? ¿Quieres más agua? ¿Quieres más agua? Se enredó. Vale, deja. Vente tú. Vente así. Aquí, vente.